Mis arras. Vamos a ver si los dejé ahí arriba. Oye, justamente en ese sentido, ¿qué tan ahorradora tú fuiste en ese momento cuando habías hecho el viaje? Porque justamente cuando nos puede llegar a manos llenas, puede llegar a ser muy gastalones. Pero ¿qué tan ahorradora fuiste tú? ¿Qué tan sí, soy ahorradora, pero también soy gastalona. Me encanta comprar ropa. Pero si me compro mucha ropa. Me compro mucha ropa, viajo mucho y me encantan los ladrillos ya. Oye, construidos uno encima del otro. Tengo que decirte que qué bonito. Bronca, son ustedes los que inventan todo para hacer ámpula, para hacer comentario. No está padre porque al final ustedes muestran una familia que no es como ustedes la muestran. Y no está padre porque somos ejemplo y referente para mucha gente. Y mucha gente piensa que somos de lo peor y no está padre. Entre nosotros no hay problemas. Yo no puedo, yo nunca odiaría a mi hermana ni a mi hermana a mí. Nos besamos, no nos vemos seguido porque cada quien trabaja. Nos juntamos cuando nos tenemos que juntar y cuando nos juntamos todos con cariño. Te vuelvo a repetir, son ustedes los que inventan mucha cosa. Si estuvieran dentro de mi casa, no hablarían como hablan, pero como no están ahí, inventan, suponen, dicen, aseveran, y son cosas que no es cierto, que no pasa. Tu hermana Alejandra se dio unas declaraciones, ¿te acuerdas? Pero bueno, digo, a veces hacemos declaraciones sin, que no son afortunadas, pero sí, eso no quiere decir que sea lo que realmente hay en tu corazón, nada más. ¿Y tu familia nunca se acostumbra a esta parte de la prensa, por más que sea constante? ¿Cómo? Comentarios, a la polémica y todo. No te entendí. Una familia como ustedes nunca se acostumbra a los malos comentarios, aunque sea constante. Pues ¿cómo te vas a acostumbrar a que hablen mal de ti? A nadie le gusta que hablen mal de uno y menos sin razón. Silvia, tú siempre has sido una mujer muy amable y cuando te hemos preguntado temas difíciles, incluso has sido como muy empática en esta parte. ¿Tu postura de estas declaraciones que han embravecido a la gente por el pequeño Apolo? Yo no me meto en eso, por favor no me pregunten. Precisamente por eso ya no vengo a las alfombras rojas. Porque no me preguntan de mí qué voy a hacer, cuáles son mis proyectos, qué tengo al frente, solamente es con quién me peleo, con quién me demanda, ¿dónde quedó la carrera de los artistas jóvenes? Porque realmente ninguno de ustedes me ha preguntado cuáles son mis proyectos, qué tengo, qué voy a hacer. Y eso es penoso, porque entonces, ¿dónde está la prensa de espectáculos? Donde les pregunto, ¿son prensa de espectáculos? Entonces, ¿por qué no hablan de mi carrera? ¿Por qué no me preguntan qué estoy haciendo, qué voy a hacer, dónde me voy a presentar? La neta, nada más me preguntan cosas de chismes. En ese sentido, cambia un poco la perspectiva de tu carrera conforme pasa el tiempo y los años. Hombres rojas, por eso le huyo a la prensa, no quiero contestar nada, porque siempre están involucrándome en chismes que no me corresponden. Y regresando a esos temas, Silvia, te preguntamos, ahora sí, ¿en qué proyecto estás o en qué viene? Mira, el lunes trabajo en Culiacán, el martes estoy en Mazatlán. El 29 estoy en Tampico con No Seré Feliz Pero Tengo Marido. Y ya empecé las lecturas de una obra de teatro que voy a hacer con Alberto Estrella que se llama La Maestra. Estamos esperando algunas cosas que se están cocinando de realities y eso ya ves que está muy de moda. Y vamos a ver qué nos ofrecen, cómo está la cosa. Y ¿qué otra cosa tengo? Ah, pues lo de Horas Contadas, que estamos los sábados a las 8:30 de la noche. Este es el tercer sábado, falta uno más. Es lo que te digo, que estamos haciendo Horas Contadas todos los sábados a las 8:30 de la noche del mes de mayo. Pero ya quedamos, ya se instituyó ese horario porque no existía el horario a las 8:30 en el foro. ¿Y cómo te encuentras de salud después de que...? Pues, ahí voy. Me falta todavía recuperar mi hombro bien, pero ahí voy. Pero te ves muy delgada, ¿sigues cuidando tu alimentación? Sí, es siempre. Siempre he sido, no soy de garnachas ni tacos, soy como muy simple en mi comida, muchas cosas asadas, crudas, o sea, no soy garnachera. Sí, que es bueno, porque si no estaría yo rodando. Oye, Silvia, ¿y tú eres de esas mujeres que de repente a lo mejor pueda hacer comentarios en el sentido de qué bonita te ves, o que te ofenda a lo mejor que digan, ay, señora Silvia, qué guapa se ve hoy, o qué blanca amaneciste hoy, o qué rubia amaneciste hoy? ¿Te molestan ese tipo de comentarios que te puedan hacer? Pues es que nadie me los hace, no.
nadie me come, qué bonita estoy, sí, y eso da gusto, ¿no? Pero así, qué blanca amaneciste, ¿no? Qué blanca amaneciste, ¿qué te pasó? Ay, así me dejó el galán. Y con tu crema ahí de cuando estabas en la novela, ¿no? Que salías ahí en el personaje. ¿Cómo? En ese de que salías con tu pomada y tu... cosas aquí en la novela, salías así. Y qué pobres tan ricos cuando amanecías así de... con tus pepinos. Ay, ya no me acuerdo de eso, tú. Ah, pero esa está padre, esa novela. Esa novela muy divertida. Yo la volví a ver hace poquito y cómo me reí. ¿Cómo mediar también la parte? ¿Qué decir? ¿Qué no? También se abre una puerta, a lo mejor, justamente. Es que mira, se dice mucha, ahora se ha estado comentando mucho eso de que te asignan un papel en el reality, eso es una mentira. O sea, ahí nadie te asigna nada. O sea, tú haces comentarios sobre lo que viviste en el reality, pero en el reality solamente te dan digamos que la pauta de lo que viene. O sea, se van a ir a comer las cuatro amigas, platicas lo que quieras, siempre y cuando al final se pongan de acuerdo en que van a ir al karaoke, porque es la siguiente locación. Entonces tú llegas, te sientas a comer y la verdad se te olvida que están las cámaras, los micrófonos y te sueltas, como te vas como hilo de media. Pero eso de que ahí tú vas a ser la mala, ahí tú vas a ser la chismosa, ahí tú, eso no es cierto. Además, si a mí me asignan el papel de mala, pues mejor me voy a una telenovela, no a un reality. Si en un reality es hablar tu realidad y compartir tu realidad con el público, ¿no? De compartir la intimidad, sobre todo la que comentaba, ¿no? De ser una figura pública, ¿tú sabes qué decir? Sí, tú controlas lo que dices a la hora de las grabaciones que se hacen, donde hablas de lo que está pasando, pues ahí tus testimonios. Te van haciendo preguntas, oye, ¿qué opinas de esto que pasó o algo? Pero pues tú sabes qué contestas. Y también tienes el derecho a decir, esa pregunta no la contesto. O sea, nadie te obliga a nada en el reality, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que sí, soy la que menos broncas. ¿Cómo ves la foto que compartió tu nieta con su papá?